pasando un día muy bonito. Yo soy Vanessa y pues en este video vamos a dibujar a Venom, este personaje tan maligno de la versión de Spider-Man, no sé. Es como el traje alienígena también que llegó como del espacio y se quedó impregnado en Spider-Man, o que es la versión mala, no sé cómo explicarlo porque la verdad no soy muy fan, pero me encanta las texturas que tiene. Y pues no sé, este personaje creo que es mi favorito de Spider-Man. A Venom yo prefiero, no sé, a Venom, porque es como muy malo, y también los dientes me encantan, no sé, toda la textura y todos los detalles que tiene este personaje me gustan más que Spider-Man. Ustedes díganme en los comentarios qué opinan, y también me van a regañar porque no sé mucho de la historia de este personaje. Really, nigga. Pero pues la verdad, yo vengo aquí a dibujarlos y no a contarles toda la historia, porque si no estos videos serían de 3 horas y luego me regañan de por sí porque les hablo tanto. Entonces vamos a empezar con este dibujo de Venom. Espero que les guste, que si les interesa se queden a ver el proceso. Pues vamos a empezar con este dibujo ya, porque si no nos vamos a tardar aquí horas y nos vamos a convertir en Venom. Necesitamos amarillo mostaza, rosa, amarillo fluorescente, magenta, blanco, color piel, rojo escarlata, negro y café. También necesitamos azul ultramar, plateado, ocre brulé, verde, azul celeste, acuamarín y también plateado, ya les había dicho. Necesitamos color negro, color rojo escarlata y color blanco, unos pinceles para mezclar esto. Y vamos a empezar marcando un círculo de 12 centímetros y de ahí nos vamos a partir a hacer una línea recta para marcar los ojos. Ya saben que si se equivocan pueden utilizar la goma, yo a veces me equivoco. Y amplío un poco más el cráneo porque estaba muy pequeñito. Vamos a hacer la gran sonrisa y vamos a hacerla demasiado larga hacia la parte de abajo. También ponemos el cuello y vamos a poner toda la parte de la encía. Vamos a poner muchísimos dientes. Yo puse los más que cupieron ahí y los vamos a hacer más chiquitos a las esquinas y más grandes hacia el centro. Y también vamos a marcar algunos colmillos atrás de los otros, porque él tiene como que muchísimos, hasta parece un tiburón de verdad. Vamos a hacer la lengua larga hacia abajo y vamos a poner un poco de la encía abajo. Y también ponemos bastantes colmillos, unos encimados con otros, como si hicieran dos hileras de colmillos. Ahora vamos a marcar y rellenar toda la encía con el color rojo y la lengua también. Vamos a tratar de tapar lo más que podamos, tampoco nos vamos mucho a las esquinas para no arruinar el dibujo, solamente rellenamos. Ya saben que esto nos sirve muchísimo para después solamente hacer detalles y no ocupar tanto tiempo haciendo todo el relleno, porque es muy latoso eso. Entonces vamos a empezar con los ojos y vamos a utilizar el color plata, también el blanco para difuminar, un poco de azul celeste o azul ultramar si ustedes quieren. Delineamos las partes y nos acercamos más a los detalles de los ojos. Ponemos aquí algunos detalles con amarillo, rosa, como brillos, y también con un poquito de naranja, amarillo, negro y plateado, y difuminamos bien para que eso se vaya brillando. También ponemos un poquito de verde. Y también vamos a empezar ya con la viscosidad de esta textura y vamos a utilizar el plateado, el blanco y el azul, y vamos a marcar y dar luz en ciertas zonas. Como podrán ver, yo aplico plateado, azul encima y un poquito de amarillo para dar esos reflejos, también un poquito de magenta, y vamos a poner bastante blanco en zonas más altas de esto. Es que esto es como un tipo slime que está cayendo de su cara, no sé cómo explicárselos. Ustedes explíquenme lo mejor porque ustedes saben más de esto. Ahí vamos a hacer esos brillos. Ahora vamos con las encías. Para eso necesitamos el color magenta, el rojo, amarillo, café, azul y también bastante negro para delinear todos los dientes, ¿ya vieron? Vamos con las encías poniendo bastante amarillo, rojo escarlata, café y también un poco de siena o negro, y ponemos algunos brillos para los dientes y darles profundidad. Solamente necesitamos como que el negro, un poquito de amarillo, también si quieren gris, pero más el negro, y le dan esa sombra en los dientes para que brillen. También pueden hacer algunos efectos de luz haciendo, marcando bolitas y dejando como la luz ahí. No sé cómo explicarles bien, pero luego se los explico con otro color.
vamos con partes. Y ahora vamos con la lengua, haciendo detalles también. Con el negro marqué y después con rojo hice muchas y muchas texturas en su lengua. De este lado vamos a marcar bastantes en el paladar, ya saben, más o menos texturitas así medio viscositas. Y con blanco ponemos puntitos en todas las zonas de luz. Y así lo vamos a hacer igual con los dientes. Y de este lado de la lengua tiene bastante color café, también negro, y da profundidad. Y ponemos un poco de blanco también para dar luz en algunos puntitos de sus lenguas. Vamos a poner negro también. Aquí estoy poniendo bastantes puntitos y detalles de como babita, y ya saben, esas cosas viscositas que le dan el detalle al dibujo. Tampoco es la gran cosa, pero creo que se ve muy bonito haciendo esto y sin dejarlo tan plano. Por aquí puse alguna babita que se está escurriendo, aunque después la vamos a detallar con el color blanco. Y vamos a rellenar también estas encías. Vamos a poner también el color amarillo, el rojo escarlata, café y más colores cálidos que nos van a dar este color rosado y sangriento también. Vamos a poner también el color de los dientes y vamos a marcar otra vez aquí de negro. Y vamos otra vez con el escurrido slime, que como les digo, que parece que es como tipo slime negro, y vamos a ponerlo en todo esto. Vamos a poner también azul, un poquito de ocre y amarillo, más blanco y bastantes puntitos y cosas que escurren. Ya saben, aquí ponemos más baba, ya vieron en sus dientes como que sale ahí. Y vamos a poner esta misma textura en la parte de su cuello y pues más abajo. Tampoco nos queda tan perfecto, pero sí le da un brillo especial y se ve súper bonito. A mí me encantó cómo se veía esto. Lo hacemos del otro lado igual, con plateado, blanco, azul, y damos luz. Y después yo quise rellenar todo el efecto de atrás porque sentí que se veía muy plano, y rellené todo lo demás de negro del cielo. Vamos a dejar que se seque bien y después con un poco de plateado vamos a poner algunos defectos como de luz. Y ponemos algunos con naranja también, amarillo y azul. Y pues nada más difuminamos poquito, no nos tienen que quedar tan perfectos, pero se ve como que las estrellitas en la noche por ahí brillando. Y ponemos también un poco aquí un reflejo si ustedes quieren, si no, no lo hagan. Y pues no sé, creo que me gustó cómo se veía así. Ya no se veía tan solo el pobre Venom, se veía ya con más carácter. Ustedes díganme si les gustó. Facebook, Instagram, pueden ir a dejarme una manita arriba si les gustó, una manita arriba si les gustó. Y pues les mando saludos a Andrés Veran Solares, Vanessa Gaming, Teresa Pogamix, Alan Bautista, José Castillo, Elizabeth Nechan, Grecia, Unicorn Club, Alondra Díaz, Eduardo Melilla, Gaito Kicks, Zaira, Elizabeth, Cristina, Pamela, Melary Rodríguez. Los amo, les mando un besito a sus cachetitos, a los pompis. Y pues digan en los comentarios si este personaje les gusta, les gustó el escenario. A mí me encantó, y también los dientes, me fascinó hacer todos esos detalles. Ustedes díganme si lo van a hacer. Y pues ya saben, nos vemos en el siguiente video. Los amo, les mando besitos. Ya me voy, porque yo quiero ir a ver esa película ya justo ahora en este momento.